Estoy con vosotros pues, para compartir noticias del día, opiniones sobre quizá los acontecimientos un poco más destacados. Hoy, como os ponía en Twitter y lo tengo aquí abierto para también ir repasando con vosotros comentarios o algunos tweets relevantes que creo que pueden ser interesantes, quería sobre todo enfocarme en esta noticia, ¿no? que está dándose eco hoy, que es la aprobación por parte de quienes teóricamente mandan para aprobar una manifestación, el 8M, como el año pasado, pero en esta ocasión pues, con una limitación de 500 personas, ¿no? Titulaba el vídeo de hoy o quizá el comentario de hoy como 500 maneras, bueno, lo puedes tomar de diferentes maneras, ¿no? Quiero decir, 500 maneras de tomarnos el pelo, 500 maneras de engañarnos o 500 maneras de mentir una y otra vez. ¿Por qué? Porque no es la primera vez, quiero decir, no es la primera vez que esto ocurre y es ilógico todo lo que está aconteciendo cada vez, bajo mi opinión, no sé qué opinaréis vosotros, es más surrealista, ¿no? Quiero decir, más surrealista el hecho de que sigamos teniendo ya no solamente las restricciones, es decir, hablamos de restricciones. Hasta ahora, pues el no poder quizá rodearte o juntarte con más de 4 personas, ahora 6 en depende de qué comunidades. Hay 17 maneras de ver la pandemia diferentes. En unos sitios se relajan medidas, en otras no. En otros hay cierres municipales, en otros comarcales, en otros provinciales, menos nacionales. Como digo, son diferentes maneras de entender una pandemia, ¿no? Que es lo que ocurre cuando delegas la gestión de algo que creo que debería haber estado centralizado, ¿no? Pero bueno, como os decía, las incongruencias que se están produciendo día a día, ¿no? Quiero decir, y esto no es nuevo ahora, quiero decir, el echarnos las manos a la cabeza al ver que se aprueba una manifestación puramente política, quiero decir, puramente para dar paso a que 500 personas puedan manifestar algo que creo que se puede hacer a lo largo del año y de otra manera totalmente distinta. Cuando, por ejemplo, como os decía, llevamos un año, ahora que se les llena la boca diciendo que tenemos fatiga pandémica, que estamos agotados, que ha sido un año muy duro, que este tiene que ser el año de la reconstrucción. Y precisamente llevamos un año agotados, ¿por qué? Porque muchos, en un año, no hemos podido tener una vida normal, ¿no? Quiero decir, en el caso particular y personal, y cada uno tendrá su historia, algunos hemos intentado ser responsables. Mis hijos hace prácticamente un año que no abrazan a sus abuelos, a sus abuelas, precisamente por esa responsabilidad individual de intentar proteger la salud de quien te importa, ¿no? No hemos podido celebrar Navidades, no hemos podido celebrar cumpleaños, no hemos podido hacer, como os decía, esa vida teóricamente normal que nos arrebató esta crisis sanitaria hace justo un año, ¿no? Y sin embargo vamos viendo cómo dependiendo de los intereses políticos, ideológicos o partidistas, depende de la época que nos toque vivir, pues se aprueban medidas, se aprueban otro tipo de restricciones o de no restricciones, dependiendo de los intereses que van en contra de todo lo que, por otro lado, la gente de a pie, el ciudadano de calle, estamos obligados a cumplir, ¿no? No es entendible cómo hoy, que por fin, tras un año de pandemia, el presidente del gobierno reconoce que quizá la desescalada
no fue todo lo correcta que tuvo que ser, que se hizo precipitadamente porque había que reactivar la economía. Ahí ya cada uno puede gestionar sus opiniones y lo que nos ha costado o no esa precipitación o esa desescalada, quizá sin escuchar a la parte que menos se ha escuchado durante todo este año, que es quizá la parte científica. Pero como os decía, ha sido uno detrás de otro, ¿no? Quiero decir, desde aquel mensaje que provocó esa desescalada de hemos vencido al virus, de tenemos que reactivar la economía, de no va a pasar absolutamente nada, tenemos que volver a conquistar las calles, de vamos a abrir España al mundo para que volvamos a traer otra vez turismo, de hay que salvar el Black Friday, hay que salvar las Navidades. Y luego siempre a toro pasado nos damos cuenta, nos echamos a la cabeza y decir nos hemos equivocado. Y quizás el momento de decir que no hace falta equivocarse, no hace falta ir a toro pasado, sino ser precisamente con ese principio de precaución que me encantó la primera vez que lo escuché en programas como, por ejemplo, en su momento Milenio Live, como el doctor César Carballo, como Pablo Fuente, quiero decir, diferentes personas que evidentemente el doctor Gaona, por ejemplo, que fue el primero que le escuché el principio de precaución. Y que precisamente ese principio de precaución, muchas personas que nos deberían de cuidar y representar, pues se han pasado hablando a horario de café por el Arco del Triunfo, ¿no? Y ahí está la situación que nos ha tocado vivir. Como os decía, después de ese salvemos la Navidad, después de ahora estamos doblegando la tercera ola, pero sin embargo permitimos, por ejemplo, que se celebren unas elecciones en Cataluña, que personas infectadas, y no solamente personas infectadas que se saben que están infectadas, sino sus contactos estrechos, se les permita poder ir a votar. Y sin embargo, en esos mismos días, en Cataluña y en el resto de España, la gente teníamos que tener unas restricciones quizá menos o más laxas que en su momento, cuando tocó, evidentemente, en marzo, en esa primera ola, pero unas restricciones, evidentemente, pues de movilidad, de reunión familiar o interpersonal, de mucho cuidado, ¿no? Ese es el mensaje que también se lanzaba, vamos a tener cuidado. Y sin embargo, todas estas contramedidas o todas estas excepciones que se hacen, pues ponen de manifiesto que al final en la parte política priman los intereses económicos, los intereses partidistas y los intereses que generan votos cuando luego corresponden, ¿no? Más que quizás la seguridad, la precaución y el evitar, si no ya no podemos evitar, por desgracia, las 100.000 víctimas que nos han arrasado o que nos han quitado durante el último año, por lo menos intentar evitar las futuras miles de víctimas que se pudieran dar en el caso de que pudiéramos repetir, en este caso ya una cuarta ola. Parece, según expertos o según personas, en este caso que yo también tengo en la zona de Cataluña, quiero decir, se ha hecho aunque la situación en general está mejorando, en Cataluña ha habido pequeños repuntes, ¿no? Quiero decir, todavía están con una tasa de contagios elevada. Y quizás no queremos ver la realidad, o ahora la vemos y pensamos que lo podríamos haber evitado, pero sin embargo, a toro pasado, como os digo, pues es mucho más sencillo ver la realidad, ¿no? Y hoy nos dicen que en principio se va a aprobar o que está aprobado el que se puedan manifestar donde todo comenzó, donde teóricamente todo comenzó, que es en la manifestación, ya no del 8M, sino en el día concreto, donde también hace un año evidentemente había otro tipo de eventos, pero este año se repite esa manifestación, con 500 personas como máximo. Sin embargo, como os decía, ni tú ni yo nos podemos reunir con un grupo, pero ya no porque nos restrinjan, sino por puro sentido común, no nos podemos reunir porque evidentemente hay unas medidas que todos tenemos que respetar para poder vencer de verdad esta crisis sanitaria o este virus del que todavía, y creo que muchos lo vais viendo en redes sociales, nos vamos sorprendiendo con el paso de los días. Quiero decir, aparecen nuevas cepas, nuevas variantes. Ahora, por ejemplo, yo leía la nueva variante que apareció en California, ¿no? En Estados Unidos, donde cumple las tres, quizá las tres excepciones que nosotros no queríamos que tuviera este virus, ¿no? Que sea más contagiosa, que parezca que tenga mayor o revista mayor gravedad en personas que se ven afectadas por ella, y que encima parece que puede evitar tanto la inmunidad previa como las vacunas. Entonces, cada día vamos aprendiendo algo nuevo del virus. Por mucho que llevemos un año muy intenso y que en un año se haya logrado un hito histórico como es la generación de diferentes vacunas,
para poder intentar paliar o aminorar esta crisis sanitaria. Pero ¿de qué sirven todas esas armas? Quiero decir, ¿de qué sirve tener una vacuna que nos ayude a erradicar esta crisis sanitaria? ¿De qué nos sirve todo el avance científico? ¿De qué nos sirve todo el esfuerzo que llevamos haciendo millones de personas en este país y a nivel genérico, a nivel general, cuando sin embargo luego se toman medidas que van contra natura? Quiero decir, que van contra toda esta... medidas que hemos ido tomando durante los últimos 12 meses. Es ilógico. O sea, es absolutamente ilógico, como la misma manera de permitir que durante 8 días consecutivos haya centenares de personas que salgan, evidentemente, a las calles a quemar contenedores, a romper lunas y, evidentemente, a pelearse y a buscar movida y gresca con la policía, a ir a por ellos, y sin embargo no se lanza un mensaje contundente, ya no de rechazo a la violencia, que es lo más lógico, sino de contundencia para erradicar y poder controlar y frenar esas manifestaciones en contra de la, teóricamente, de la libertad de expresión, ¿no? Eso, como os dije, ya fue un tema que tocamos antes de ayer y que creo que mi opinión en ese sentido quedó clara. Entonces, ¿qué deberíamos hacer bajo mi punto de vista? Yo no soy nadie para decir lo que alguien o no tiene que hacer, pero es lógico que, sobre todo, el mensaje que yo intentaría lanzar a la población en general es que, más allá de los mensajes que nos llegan partidistas o que nos llegan a nivel de movilizaciones única y exclusivamente para fines ideológicos y propagandísticos y populistas, es pensar con un poquito de sentido común. Quiero decir, todos tenemos nuestra historia personal. De alguna manera, yo diría que el 100%, vamos a dejarlo en el 90% de las personas, nos hemos visto afectadas de una u otra forma por esta crisis sanitaria. Bien por familiares que hemos perdido o que se han podido enfermar, bien por nosotros mismos, bien por pérdida de empleos, bien por afectación económica en negocios o empresas. Es decir, todos hemos tenido unas consecuencias de este año donde llevamos luchando contra esta crisis sanitaria. Por lo tanto, creo que todos nos jugamos exactamente lo mismo, y es evitar a toda costa esa cuarta ola que evidentemente pueda reunir diferentes variantes que quizás hasta ahora no hemos tenido en cuenta. ¿Qué variantes? Quiero decir, yo no, ni soy virólogo, ni soy científico, pero me gusta leer, me gusta aprender, y al final el riesgo es que podamos ir haciendo una mezcolanza de cepas, que este virus siga mutando y que al final todo el esfuerzo que ha hecho la ciencia durante el último año no sirva prácticamente de nada para poder salir definitivamente de esta. Yo hablaba personalmente con mi madre este mediodía. Tiene 82 años y en teoría a partir de este miércoles o de esta semana tienen que o deberían empezar a llamarla para vacunarla, ¿no? Y mi madre está ilusionado, tiene ganas de llegar a ese momento para en algún momento determinado sentirse con la seguridad de poder volver a ver a sus nietos, porque eso le ha quitado muchísima vida, y es, entiendo, algo que le ha sucedido a muchísima población en este país, a muchos abuelos de este país y abuelas, que la vida que les daban sus nietos de poder ir todas las tardes, de abrazarlos, de besarlos, de sacarlos al parque, esa vida se la hemos quitado o se la ha quitado esta crisis sanitaria en los últimos 12 meses. Y ahora que en teoría están tan cerca de ver cómo una herramienta científica puede ayudarles a recuperar parte de esa vida, lo que no podemos hacer es tirar a la borda todos los esfuerzos que hemos hecho por que 500 personas, o 1.000, o 1.500, o 200, tengan la radicalidad política, ideológica y la necesidad de salir a poner en riesgo a ellos y, evidentemente, a sus entornos. Y de esa manera, con grandes manifestaciones o con grandes concentraciones de gente, surgió la situación actual que tenemos a día de hoy en este país, cuando apenas se pensaba que íbamos a tener algún caso aislado, justo en estas fechas. Entonces, la memoria está no para fustigarse y para frustrarse, no, no, la memoria está para recordar hechos del pasado. Evidentemente, si son positivos, reforzarlos para seguir el mismo camino, pero si son negativos, para aprender y no volver a caer en la misma piedra. Y no podemos volver a caer en la misma piedra, no nos podemos permitir, independientemente de quién sea el que nos lance el mensaje, no nos podemos permitir volver a caer en los mismos errores. Porque después de la manifestación del 8M vendrá la Semana Santa. Y después de la Semana Santa, saludos, Eric, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, me gustó mucho el juego este que tenías, que estabas jugando ayer
en tu canal, ¿eh? A mí me gustan ese tipo de juegos. Algún día, a ver si podemos hacer algo ahí. Pues me gustan, ¿eh? Yo también soy muy, muy gamer, pero más en privado. Entonces, como os decía, siguiendo un poco al hilo antes de saludar al amigo Eric, a Oxagot, perdón, no podemos volver a caer en errores del pasado, ¿no? Quiero decir, no podemos volver a repetir lo mal que hemos hecho y que nos ha llevado a la situación actual que tenemos. Y si no aprendemos de esto, independientemente de quién te lance el mensaje, realmente estos 12 meses no habrán servido absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Con lo cual, ¿a qué apelo? ¿A qué es lo que realmente tendríamos que apelar y que tendría que ser viral en redes sociales y en cualquier medio de comunicación? Hacer caso al sentido común. Y el sentido común nos dice que en teoría, estamos evidentemente en un momento donde estamos bajando, donde estamos, al menos en teoría o de manera oficial, lo que nos quieren decir, que los casos están bajando, que todavía el nivel de fallecidos, y es algo que ayer a mí me generó una repulsión enorme, quiero decir, ayer, a última hora, para poder escribir un hilo nocturno en Twitter, hice un ejercicio, como siempre hago cada día, para informarme de la situación, para poder ver ya no solamente la IA o no, sino el número de fallecidos, porque a mí me importa saber cuántos compatriotas, cuántas personas en este país están perdiendo la vida, porque para mí son importantes, y aunque sea simplemente para poner un comentario en redes sociales y decir, oye, lo siento, descanse en paz, o un abrazo, o un mensaje de ánimo, creo que es importante recordar que cada día estamos perdiendo a centenares de personas. Y ayer se perdieron 443 vidas, o antes de ayer, anoche, en los datos que nos dieron. Y para poder sacar esos datos, tuve que mirar diferentes páginas, cuando antes quizás salía el número de contagios y automáticamente el número de fallecidos. Ayer tuve que hacer un ejercicio de buscar en diferentes webs para encontrar el dato. ¿Por qué? Porque todo el mundo se enfocaba en que la IA baja, en que ya no estamos en riesgo extremo, sino que estamos en riesgo alto, en que afortunadamente los casos son mucho menores, se hablaba de la relajación de medidas y la bajada de restricciones en depende de qué zonas, y parece que hemos dejado de lado el número de fallecidos, que todavía sigue siendo una auténtica salvajada, que son 443 personas, que quizás hayas tenido la suerte de que no te ha tocado a ti, y por eso sigues aceptando ese mensaje de, bueno, hoy toca ir a votar, hoy toca manifestarnos por el 8M. Mañana toca salir a quemar contenedores por el hassle este, que bendito esté donde está. Entonces, al final, como parece que no nos toca a uno mismo, obviamos, nos hemos acostumbrado a mirar hacia otro lado y a decir, bueno, ya saldremos de alguna manera de esta. Y ese no puede ser el mensaje, ese no puede ser el pensamiento de una sociedad civilizada, racional, coherente y que evidentemente tenga unos ciertos valores, valores que no podemos ir perdiendo por mucho que el mensaje sea diferente. O sea, no podemos radicalizar la política, no podemos radicalizar, por mucho que se me pueda criticar o no, quiero decir, esto no es igualdad. El hacer una manifestación con 500 personas en favor de algo que evidentemente se está automáticamente machacando, se está desvirtuando y encima está poniendo en riesgo la salud del resto, no es igualdad, señora ministra, no es igualdad. Lo que pasa es que cuando se tienen 450 millones para hacer toda la publicidad y propaganda populista que se quiera, pues es normal que luego, evidentemente, también te vengan votos debajo del brazo. Por eso, lo que os decía es apelar al sentido común. Y ojalá, ojalá, me toque ver el día 8 de marzo que no ha ido nadie a la manifestación, porque entonces empezaría a pensar que este país sigue teniendo dos dedos de frente, que este país sigue teniendo la capacidad de pensar por uno mismo, de no estar inducido por mensajes propagandísticos a nivel político. Me encantaría que por una vez la gente tuviera la capacidad de empatizar y ponerse en el lugar de los demás. ¿Para qué? Para poder salir de manera definitiva de esta crisis. Muy buenas tardes, Aires. ¿Qué tal? Aires del Sur, ¿eh? Irán Lacharos de pelos colorados. Ya sé que no son dos o tres, por desgracia, pero al final son más de dos o tres porque al final son personas absolutamente radicalizadas. Pero el objetivo tiene que ser al menos darle información. Quiero decir, darle información de que entiendan que igual que hace un año se miró para un lado y las consecuencias se vieron, a día de hoy tienen que ser conscientes de que pueden ser fieles a sus ideologías políticas, pueden ser fieles y sin embargo pueden ser coherentes y tener sentido común para decir, quizás este año no toca,
Quizá la manera de manifestarme sea entrar en redes sociales y poner mi opinión. Oye, que es totalmente lícito y no pasa absolutamente nada. Quizás, oye, pues una manera es grabar cada una, si quieren, con sus historias, un vídeo en sus casas y colgarlo a una hora determinada para hacerlo trending topic. A día de hoy vivimos en una situación, con una capacidad tecnológica para poder hacer cosas diferentes que no entiendo o no se entiende cómo sí o sí se tiene que movilizar para sacar a la gente a la calle. Y más en la situación que hay. Porque hemos puesto el grito en el cielo. Hemos puesto, claro que sí, es que no hace falta juntarse. Si el poder de las redes a día de hoy es brutal. Entonces, igual que no hacía falta salir para manifestarse, evidentemente, y quemar contenedores y destruir absolutamente todas o muchas ciudades de este país, por nada, por una ideología, aunque sea radical. Oye, ¿quieres salir a manifestarte? Hazlo en redes sociales, hazlo con tus medios, graba vídeos, tienes canales digitales para poder alzar la voz, igual que yo tengo la misma posibilidad de grabar hoy un vídeo, emitirlo en directo y que lo vean tres, como que lo vean 3 millones de personas. Y tengo mi libertad de expresión para poder llegar a la gente y hacer o no, oye, dependiendo de la popularidad de cada uno, hacer viral un mensaje. Y no tengo por qué salir a la calle con un cartel, con un micro y ponerme a hacer el irresponsable en relación a la crisis sanitaria que tenemos a día de hoy. Ese es lo que yo pienso, y creo que por lo que me decís estáis de acuerdo, que decir, hace falta coherencia. Hace falta coherencia y dejar de utilizar a las personas como herramientas políticas o como instrumentos políticos para lanzar mensajes en masa. Esa es, y lo enlazo quizá muy, muy brevemente con lo que comentábamos ayer en el vídeo, ¿no? Quiero decir, ese es el problema político de este país, quizás a nivel global. Me estoy planteando y me gustaría que me dierais vuestras opiniones, porque quería hacer un programa, quizá no en directo, por el tipo de programa que sería un poco más extenso, aunque lo podría grabar y emitir en directo a la vez en Twitch, es algo que le quiero dar vueltas, sobre el estado de la democracia actual en el mundo. Quiero decir, ya no solo en España, sino en los teóricos países democráticos que hay a día de hoy, sobre todo en Occidente. Es decir, ¿cuál es el estado de la democracia actual y qué poco tiene que ver con el origen general o el origen ideológico de la democracia cuando realmente se formó y se creó, ¿no? ¿Y con qué fines se creó en un momento determinado y para qué fines se está utilizando a día de hoy, si no más que para controlar poblaciones y para, evidentemente, que unos pocos pues no representen a un país, sino que sean los ejecutores de sus propias ideologías? O sea, me iréis comentando, me interesa, porque quizá igual que esta semana, y os recuerdo, este sábado vamos a emitir, no en directo, pero sí en un programa, el sábado a las 10, con chat en directo, para que también podáis interactuar, si queréis, esa segunda parte de vida después de la vida, donde vamos a poder entrevistar. De hecho, vamos a hacer la llamada ahora, después de este directo, para poder organizar esa grabación con el doctor Julio Armadas Castro, que también tiene mucha presencia en redes sociales, que es un médico intensivista, un médico de urgencias, y que nos va a poder comentar en esa conversación, en esa charla, más que una entrevista, pues un poco su punto de vista, sus experiencias, y creo que, oye, pues puede ser un programa bastante, bastante chulo para compartir el sábado. Y más allá, después de este fin de semana, pues sí que me gustaría empezar a hacer ese tipo de programas de investigación, de poder exponer a la gente y al menos hacerla reflexionar sobre el estado actual que tenemos a nivel social y político, donde creo que muchos nos hemos acostumbrado a delegar una responsabilidad sin pedir luego una responsabilidad, ¿no? Quiero decir, todos cuando trabajamos o cuando tenemos un puesto de trabajo tenemos que rendir cuentas independientemente de tu cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estamos desempeñando una función para la cual hemos sido contratados. A nivel político entiendo que esto es exactamente igual. Quiero decir, los políticos han sido contratados, evidentemente, por un pueblo, en teoría, para representarles y para hacer una serie de funciones que velen por el bien común de ese pueblo. Y evidentemente tienen que dar explicaciones y tienen que rendir cuentas. Y si esas cuentas están al día y están bien hechas, pues evidentemente lo normal es que la empresa, es decir, en este caso el pueblo, el país,
decidiera que continuaran hacia adelante. Pero si no fuera así, evidentemente tienen que ser fulminados de inmediato. Cuando hablo fulminados, hablo de sacados de esos puestos de poder, como ocurre contigo o conmigo, que podemos tener un trabajo en el que si no cumplimos las expectativas, las responsabilidades que tenemos, pues evidentemente buscarán una persona que lo haga mejor. Esa es, en teoría, la democracia de poder elegir realmente quiénes tenemos a nivel de gobierno o de representación política. Y ojo, tú o yo, que estamos en una empresa, o que hemos estado en una empresa, y que en un momento determinado estás trabajando y llevas un año, pero te han hecho indefinido, si dejas de hacer las cosas bien, no se van a esperar 3 años a que acabe tu contrato para echarte. Te echan ese mismo año. Te echan ese mismo día en el que dejas de cumplir tus responsabilidades. ¿Por qué tenemos que esperar 3 años en este caso, si las cosas no se están haciendo bien, como estamos viendo que no se están haciendo bien, para tener la oportunidad de cambiar las cosas? Entonces, hay, como os decía, 500 cosas por las cuales creo, bajo mi punto de vista, que evidentemente nos han, 500 mentiras que nos han ido contando durante esos últimos 12 meses. Y no me quiero imaginar, y con esto pues un poco el objetivo de ir también cerrando el programa de hoy, o bueno, el programa, quizá el vídeo, esta charla que tenemos con un café en mano, no me quiero imaginar o no quiero creer que esta reunión del 8M, esta concentración de 500 personas, quizá como experimento social, no quiera servir de pistoletazo para dar vía libre a intentar salvar la Semana Santa, a intentar poner la maquinaria a pleno funcionamiento para el verano y a intentar quizá volver a llorar en septiembre-octubre porque no hemos sido capaces de vencer de nuevo al virus y la que se nos pueda venir encima pueda ser todavía peor de que la que quizá nos hemos ido viviendo hasta ahora. No tenemos que convivir con el virus. Deberíamos haber aprendido que a los asesinos se va por ellos, no se les deja convivir. Y este virus es lo que es un asesino, es un ente, es un ser que se dedica únicamente, en este caso, a intentar hacernos daño y evidentemente con ese tipo de seres, con ese tipo, no podemos convivir, hay que erradicarlos. Y la mejor manera de erradicarlos no es poniendo en riesgo, haciendo manifestaciones, dando carta libre a las personas, dejando que se quemen contenedores y encima jaleándolos en algunos casos, lo cual me parece todavía más deleznable. Y al final, por eso os decía, y para terminar, creo que tenemos que dar salida al sentido común, tenemos que dar salida a considerarnos seres racionales, sabiendo lo que es ser racional, sabiendo lo que es ser el raciocinio y la coherencia. Y aunque no la responsabilidad colectiva, el mensaje que se nos lanza, no sea el adecuado, sí entender que la responsabilidad individual la tenemos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Aires, Eric, gente que luego vais a ir viendo el vídeo. Oye, si os ha gustado, pues fenomenal, os espero mañana. No os olvidéis, aquí no funciona el like, no funciona el me gusta, por lo que veo, pero sí quizás el recomendarlo o el darle un poquito de difusión para que la gente se anime y también pueda suscribirse, seguirnos, porque es el único momento en el que sí que puedo compartir con vosotros en directo, sin guión, sin otro tipo de programas, evidentemente, opiniones, charlas y pensamientos que puedan surgir de noticias del día. Perfecto, Eri, hablamos si quieres cuando cortemos. Muchísimas gracias. Os veo mañana a la misma hora, a las 6:45, aquí en Charlas de Café, tomando un café con una taza que creo que nos tiene que ser. Os leo el mensaje porque creo que nos hace falta, que es ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. Nos vemos a las 6:45. Os deseo que tengáis una feliz tarde y nos vemos para seguir compartiendo cafés y charlas. Un saludo y que tengáis un grandísimo fin de día. Nos vemos mañana.